Hola, soy la Mati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de otro Pritzker, me voy remontando hacia atrás. Y es curioso porque me ha tocado hablaros hoy de un Pritzker que ya he hablado en otras ocasiones, que es Álvaro Siza, que es de mis preferidos, es ¿eh? maravilloso. Que de pequeño quería ser escultor, pero su padre no lo dejó porque decía que se morían de hambre. Eso me encanta. Porque es verdad. Eh, él dice que la primera vez que le llamó la atención eh, la arquitectura fue cuando hizo un viaje con su padre a Barcelona y estuvieron viendo la obra de Gaudí, la Pedrera, el Parque Güell, etcétera, etcétera. Y fue la primera vez que, bueno, aquello le pegó flechazo. No sabía exactamente lo que era, pero le, le gustaba. Era simplemente un niño. él nace en 1933 cuando eh, la Bauhaus está siendo desalojada de, eh, de Berlín. Eh, ya sabéis, con mi Evan de Roe de director intentando reclamar, pero no había forma de conseguir nada. ¿Qué puedo decir de él? Que os voy a contar su biografía un poquito, pero así a grandes rasgos. Y se puede hablar tantísimo de Álvaro Siza, es simplemente un genio. No sé si lo voy a titular El Honesto Álvaro Siza. Él eh, es eh, discípulo de, de Tábora. Tábora le, le, es un maestro maravilloso. Y él a su vez será el maestro eh, de Souto de Moura, que también os he hablado ya en otras ocasiones. Eh, no sé, puedo deciros que antes de contaros un poquito su biografía por encima, cuando tenga un tiempo pararé, que he estado viendo sus últimos proyectos y me ha dejado totalmente fascinada hay uno que se llama Museo de la Educación que está hecho en China, él, él va Hoy os voy a hablar un poquito de lo que es su progresión, así por encima, porque el tiempo tampoco da para más. Pero está viendo de sus últimos proyectos y hay uno de, que es un museo para la educación en China, que no me acuerdo de dónde, no tengo ni idea de dónde es, en Ningbo, Ningbo China. Y, y bueno, es sencillamente maravilloso el astro con Carlos Castañeda. Él... Álvaro Siza ahora mismo tiene eh, 87 años y está eh, viejito, pero no, pero tiene muchísima energía porque ha hecho también otro de sus últimos proyectos: es uh, uno, un, una, un, un skyline, un. ...rascacielos, no me sale en inglés, no me sale en castellano... ...un rascacielos en Nueva York... ...y es una preciosidad, pero esto mirando los precios... ...y me echaba las manos a la cabeza, por favor... ...o sea, eh, de estos rascacielos... ...que lo hace con unos japoneses... Eh, ...que son los promotores... Eh, ...hay otros que hacen el interiorismo y tal... ...son una preciosidad por dentro... ...por fuera son todo mármol travertino... ...bueno, se me ha olvidado contaros de Siza... ...que eh, quizá el monumento que más le impacta... ...y el que tiene que influye muchísimo en su arquitectura... Es el Coliseo Romano. Bueno, a lo que íbamos, que estábamos en Nueva York. <laughs> es que os cuento de forma atropellada las cosas. El, eh, el de Nueva York está mirando los precios, pues ya ves tú, como si me fuera yo a comprar algo allí en la torre esa. Y, por ejemplo, el ático no te daban el precio porque mm, eso es a convenir. No quieren ni que se sepa carísimo. Pero una habitación valía oh, un millón de dólares, cuatrocientos mil y yo. ¡Oh! Un millón de dólares, 400 mil, una habitación. Y así había hasta cuatro habitaciones eh, con no sé cuántos cuartos de baño y entonces iban aumentando. Entonces, cuatro, cuatro habitaciones, cuatro millones de dólares, 600 mil. Y yo decía, pero bueno, cada que le ponen una habitación a la casa, es que son millones más o que una locura. Yo digo, cuatro millones, 600 mil, eh, simplemente una... Una, una casa de cuatro dormitorios que vale, que está muy bien, etcétera pero cuatro millones de dólares y pico, madre mía, si eso se necesitan varias vidas para juntarlo en fin, eh, nada eso es una opinión de ama de casa europea pobre bueno, voy a seguir, voy a dejar de hacer chistes bueno, esto también viendo eh, él, él hace de todo, él, él ahora mismo eh, su, su despacho lleva más de 60 años trabajando entonces ha dado tiempo para hacer de todo y de hecho él eh, Digamos, pasa una etapa donde él nace en, en su pueblo, construye mucho, después hace cositas, digamos, más grandes. Y después, eh, digamos, eh, lo en Portugal no tiene cargo y se presenta a muchos concursos internacionales en Europa. Hace cosas por Europa, en La Haya, en Berlín, Von Jut, eh, hace y, y le dan eh, premios. Y entonces, en, en, en su país, eh, digamos, tiene más reconocimiento porque eso también pasa en España, ¿eh? Eh, porque se le han dado más pre o sea, se le ha dado el Mies van der Rohe, eh, bueno, se le da el Pritzker y tal, entonces ya tiene un reconocimiento grandísimo en su país por lo que le dan en el exterior. Eh, ¿Qué puedo deciros más? Pues que de, lo, de los proyectos que me han encantado, pues. Eh, um, el, el cómo se llama el, la restauración del barrio de Chado que se quemó en Lisboa en 1985 por ahí y que lleva como llevan como 20 años restaurando se, 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 todo un barrio entero eh, fue abatido por las llamas lo que os he dicho de China ahora mismo tiene muchísimo en Corea del Sur también me ha alucinado me ha alucinado qué forma de hablar me he sorprendido de ver la cantidad de proyectos que tiene en Asia vamos por favor no me extraña porque es maravilloso el de Nimbo en China, que os acabo de decir, que es como acero corrugado todo, pero sin embargo, por dentro la luz es cenital de arriba abajo y crea una, un juego de luces y sombras preciosísimo. Eh, después, eh, os, os, he, os he dicho también que otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es un, ¿cómo se llama? un grupo de viviendas que está en una zona histórica de una zona peatonal en, en Italia, que no me acuerdo cómo se llama en, Gala, en Gallarate que será Galarate en italiano. Y también está recubierto de mármol travertino, muy bonito, de muy buen gusto. Pero vamos, eso, ¿cómo se llama? En comunidad, cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Los lo, 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 lo que iban a vivir allí, mirad, este es Merlín que ha decidido que se va a subir encima. De, de mi aparato, pobrecito mío, bueno, <laughs> pobre Merlin esto era lo mismo m, dueño, entonces él iba m, sugiriendo eh, cosas y los dueños, ¿veis? Como no le he dejado hacer lo que quería, pues ahora te fastidia y te araño el sillón de piel, en fin, malvado. <laughs> bueno, el... Eh, por favor, Merlín... Eh, los dueños eran los dueños de la futura vivienda, eran los que estaban financiando el proyecto. Con lo cual dice que le venía muy bien porque eh, ellos sugerían cosas, él hacía cosas, él sugería cosas, ellos admitían, y entonces eh, se generaban cambios sobre lo que era el proyecto inicial. Dice que él, mmm, trabajando con los dueños, perfecto, porque todos contentos, él contento y ellos contentos. Y la verdad es que el resultado es maravilloso. No sé qué más puedo contaros. Hay muchísimos proyectos que me han encantado, no sé, el, el Saya Pack que es una allí tiene una iglesia que él dice que es ha hecho una iglesia para meditar y eh, tiene también un observatorio y tiene también un museo está como en un parque nacional en eh, Saya <laughs> yo la verdad es que lo que conozco de, de algo así bueno no es que lo conozca mucho en profundidad, pero por ejemplo, es eh, la Expo de Lisboa 98, que es una preciosidad, que lo hace con Soto de mora es una pasada. Y después lo que conozco también son las piscinas que hacen al principio, que le dieron ese proyecto a Tábora, que era su maestro. Y entonces, tábora hizo como si dijéramos: o sea, sabéis que el Atlántico es muy bonito, el mar, pero es un mar muy bestia, la gente se ahoga. Yo estuve en Canarias y decía: yo qué bonito, pero un mar que ¡Ugh! nosotros estamos acostumbrados al Mediterráneo, y entonces el Mediterráneo es como una charca de una charca quieta al lado del Atlántico, es un océano poderoso. Bueno, y entonces, eso en su pueblo, él es de un pueblo, no me acuerdo cómo se llama, que está al lado de Oporto. No, y entonces eh, le dan el proyecto en Marás, eh, no Marés. Eh, y entonces él hace esas piscinas, se lo dan a Tábora, pero Tábora. Digamos, hace como si dijéramos el bar, el restaurante, las escaleras de acceso y tal. Y él hace las piscinas. Y él dice, Soto de Mora dice que es muy obsesivo. Cuando está haciendo un proyecto está todo el día dándole a la cabeza. Y la verdad es que sí, es maravilloso. Entonces hace unas piscinas. él, él tiene muchísima influencia de la modernidad. Él hace una piscina que, digamos, integra la piedra. Eh, es una piscina que está al lado del mar y está sobre la roca, entre el mar y la roca. Y es una piscina que se, se da, eh, en 2011 tiene 50 años, pero en 2011 se hace monumento histórico eh, portugués porque es una maravilla. Entonces, él crea una, es una piscina de agua del mar, porque que está en el mar y es gigantesca para los del pueblo, hay una para los adultos y otra para los niños, grandísima. Pero tiene, eh, tiene el encanto que la hace entre las rocas y permite que la rocas se metan dentro de la piscina y, y el resultado es precioso y ese fue su primer proyecto y no el primer proyecto me parece que es una casa de té que la hace cuando es estudiante esta casa de té que es maravillosísima y está también en, en la orilla totalmente en la orilla del mar la construye de tal forma que no eh, como diría yo no rompa el, el está construida sobre una cosa que cae sobre unas piedras no no se come el paisaje, no agrede el paisaje. Entonces... Este, este, este ahora mismo es un restaurante y también, eh, ¿cómo diría yo? Es un monumento que ha pasado a un monumento, es una casa que ha pasado a la historia de la arquitectura y, sin embargo, tiene muchísimos años, no sé, debe tener 50 o 60 años y entonces, eh, debido a que estaba en la misma orilla del mar eh, y fue vandalizada, pues estaba destruida. Y entonces eh, lo que hicieron es, eh, lo compró un señor y entonces le dijo a Álvaro Siza, que era su obra, su primera obra, antes de terminar la carrera, que si podía por favor eh, restaurarla, que iba a salir un restaurante, etcétera, etcétera, una casa de preciosa. Y entonces la restauró ¿eh? con los mismos materiales, con tal, y le hizo algunas modificaciones. Porque el señor del restaurante pues quería una zona de servicio para, para los camareros, en fin, para los cocineros y tal, pero sin, sin tocar el proyecto inicial por fuera y tal. Y en fin, y con los materiales originales, todo era madera africana, roja. Me imagino que sería, no sé, no sé, no sé, pero una madera tropical que resiste bastante bien el embate del agua y también el tráfico de gente. Bueno, ¿qué más puedo deciros? Pues que hay un museo de arte contemporáneo. España está llena, tiene también, no solamente tiene el Riva, sino también. El Riva Inglés tiene el Pritzker, él tiene el Miel Van der Rohe, tiene montones de premios y ha sido profesor por todos los lugares del mundo, en Harvard, en Los Ángeles y tal, yo le veo pinta como de rabino de sinagoga. Pobrecillo, me parece un señor súper inteligente. Eh, ¿Qué quería yo decir? Así que España también le damos, el 2019 le damos un premio nacional que se da nada más que a los arquitectos españoles y se lo damos a él, el primer arquitecto, eh, por, porque tiene una serie de monumentos, o sea, de monumentos, digo yo, proyectos por toda España que son maravillosos. Tiene, eh, ¿cómo se llama? En Cataluña tiene... No me acuerdo cómo se llama, bueno, pues como un pelo deportivo que es una preciosidad. Y después tiene en Galicia, tiene un museo de arte moderno en Santiago de Compostela. Y uh, bueno, todo, todo, todo es así. Bueno, eh, él hace también eh, la Fundación Camargo en, en Portugal. Él ha dejado parte de su, digamos, de su legado, uh, la ha dejado um, en un lugar que hay. Hoy estoy que no me acuerdo de nada. Uh, en Canadá, donde está la obra de Stirling y tal, todo su legado arquitectónico es un sitio solamente de arquitectura. Pero después ha dejado la Fundación Serralbe y después, eh, ¿cómo se llama? A la Fundación Camargo eh, pues le ha dejado también eh, parte de su de su porque tiene 87 años y se puede morir en cualquier momento eh, porque es que tiene cientos, porque tener en cuenta que los arquitectos no solamente hacen digamos, eh, hacen proyectos para obras que se hacen, sino para obras que no se hacen, porque él eh, llegó a tener un proyecto maravilloso para Alhambra que no se hizo por no sé qué tontería eh, llegó a tener un proyecto maravilloso para el Museo Picasso en Madrid, Son concursos que se presentó y que no llegaron a ser bueno que puedo contaros más así me ha sorprendido muchísimo también en china un proyecto que ha hecho para una industria química que es en un lago artificial ha creado 125 mil metros cuadrados para una oficina de, de, de una empresa química y es también espectacular y después tiene también un museo en, en cómo se llama en Corea del sur que tiene la forma de un gato porque ya sabéis que ellos tienen como una historia de que mi gato, por cierto, ya está saltando aquí de que, de que el emperador eh, quería un gato. Que le, le dijo al pintor que por favor que le pintara un gato. Y el pintor le dijo que sí, sí. Y, y, y pasaba el tiempo y no le pintaba el gato. Pasaron varios años. Y le dijo: ¿Me va usted a pintar el gato? Sí, 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 sí. Sí. Ya sabéis cómo son estos orientales. ¿Y me va usted a pintar el gato? Sí, 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 sí. Y a los siete años se fue indignado y le dijo que me pinte el gato. Entonces, en un momento cogió, sacó un papel, papel de arroz, un pincel de estos gordos que tienen en Oriente. Eh, ya sabéis que son los inventores de los pinceles y que los mejores son los del recién nacido. Los pinceles del recién nacido, ¿no? Y entonces le pintó un, un gato preciosísimo, como nunca había visto, y le dijo... ¿Qué te tengo que pagar, y entonces el otro dijo una cifra gigantesca, terrible. Y dijo, Pero bueno, pero si esto has tardado un segundo en hacer este gato maravilloso, y dijo, Sí, pero es que llevo siete años haciendo gatos. <laughs> sí, eso me lo recordaba un amigo que tenía, bueno, un amigo y mi médico naturista que murió, que decía tenía 11 carreras, ¿no? Y había estado en China 20 años de acupuntado. Y decía que la gente se creía que es que el conocimiento que tenía él, como era tan rápido, pues que no valía nada, porque era inmediato, ¿no? Y decía, Llevo toda la vida formando o sea, eso vale una inversión tremenda de más que además de dinero, de tiempo mío, y cl claro, como siempre daba la solución, por eso no valía nada, porque lo hacía al instante. Bueno, madre mía, que me pongo a contaros cosas de mi vida. Eh, después tiene otro que es el museo, eh, ¿cómo se llama? en Corea, que se llama Mimesis, eh, que es, un, es que ese es el que tiene forma de, de gato. Después tiene una estación preciosa de bomberos, porque sabéis que en Portugal no tienen bomberos. De hecho, han tenido unos incendios horrorosos y ha tenido que mandar toda Europa, incluida España, bomberos porque no tienen bomberos. Entonces, tienen eh, bomberos que son voluntarios. Y después, tiene también, que me ha encantado, un atelier suyo, eh, el último se lo hizo, que se llama la Casa Fest, eh, ¿cómo se llama? Que es una preciosidad decidió como está mayor él tiene un hijo arquitecto muy buen arquitecto también y un nieto arquitecto que está ahora mismo trabajando en Berlín también muy buen arquitecto aquí de casta le viene el galgo él su esposa se queda viudo cuando tiene treinta dos años que atropelló contando las cosas. Eh, o sea, con una esposa que muere con 32 años, que le deja con hijos, y él estuvo muy entristecido. Y entonces Soto de Moura que era discípulo suyo, dice que comían juntos y, y, y discutían de arquitectura mientras que estaban comiendo, pero que en un momento determinado, Soto de Mora era su discípulo, lo mismo que él fue de Tábora, eh, Soto de Mora le dijo... Te tienes que ir, te despido. Y decía el otro, pero ¿por qué? qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Y decía el otro, no, no, no lo ha hecho muy bien, pero si no te va, eh, no llegarás a ser un buen arquitecto, un gran arquitecto, porque te estás acostumbrando a mí mismo, a las cosas que hago, a mis manías, ya sabes, de mí más que yo mismo. Y entonces dice otro de Moremecho, en la época que estaba viudo de bueno, Y entonces cuando su nieto termina arquitectura, es que me está leyendo artículos, artículo, le dice el nieto, no sé qué hacer, no sé qué trabajar, y dice, vete a Chile, que... Aquí en Europa, en Portugal no hay trabajo y, y en Europa no sé si te darán porque eres un, un recién licenciado y Portugal lo mismo, ni le hace gracia y tal. Y, eh, y no, pero sí que le ha ido bien, está trabajando ahora mismo en, en Berlín y está muy contento. Bueno, en Cornella es donde hizo un polideportivo maravilloso. Hizo también en el, o sea, en el 92 en Barcelona, eh, no me acuerdo. No me acuerdo lo que hizo, pero hizo algo también, no sé, y hace muchísimas casas. Ahora os voy a contar, eh, yo qué sé, un poquitín su vida cuando llegue un tiempo cojo y paro. En 1933 nace en que es un pueblito que hay, un pueblito en la costa preciosísimo, cerca de, de Oporto, que es donde él va a empezar a hacer su experimento, ahí, su, su experimento, su chapuza, que son todos maravillosos, porque desde el primer momento hace cosas maravillosas, incluso cuando era estudiante. Bueno. Entre el 49 y el 55 estudia en la Escuela de, de Arquitectura, que es la Universidad de Oporto, y allí tiene dos maestros, que lo contaré. En 1954 eh, termina su primer proyecto, que, y después en 1955-58 es colaborador de, de Arques, Fernando Taura. Que es el que le va a dar, brindar la primera posibilidad, porque Fernando Tábora ya lo estaba leyendo, que era muy inteligente, y es el que le da la posibilidad de hacer las piedras. Y dice él que para hacerlo bien se quedaba a dormir encima de las piedras, que se conocía ya todas las piedras, qué bestia eh! Y bueno, mientras Matosinho marca su infancia y su juventud, eh, él es muy portugués, tendría la posibilidad, si hubiera querido, él ha estado dando clases en Los Ángeles, en Harvard, haberse quedado por ahí, él, no, 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 no en su casa, y le dice que le encanta el fútbol. Y entonces lo que ha hecho, como está mayor, es que se ha hecho, y es, digamos, tiene muchísima demanda, aunque tenga 87 años, estoy como el chino del otro día, él está en primera división con proyectos increíbles. Eh, lo que ha hecho ha sido hacerse una casa, digamos, para tener la vivienda eh, al lado del atelier, del lugar donde trabaja con su arquitecto, y para no tener que desplazarse, etcétera, con un, digamos, una parcela grande, la casa es preciosísima, la llama la Casa Fes. Bueno, eh, él está la escuela, en la escuela que se llama SBAP, o algo así, y, eh, y que ...eso lo introduce en un entorno de arquitectura... ...son maestros como he dicho antes... ...son Fernando Tábora... ...y mmm, con quien mantiene una relación de colaboración... ...y Carlos Ramos... ...pero este Carlos Ramos realmente lo que hace... ...es introducirlo en, eh, en la lectura ¿no?... ...que lo estimula a leer pues al Baralto... ...a Frank Lloyd Wright... ...a Le Corbusier... ...a Eric Mendelssohn... ...a Bruno Taut ...y sobre todo a... Eh, ...que os he hablado también... ...a Don Loves... ...entre 1966... Y 1969 es profesor en la escuela de arquitectura, la SBAM, esa que después me parece que es profesor de proyecto o algo así, me imagino que será final de carrera, no El proyecto fin de, de, de grado o de carrera, como se llame. En 1976, él hace también la escuela de arquitectura, eh, la, la hace también, es un proyecto preciosísimo. En 1976 nombrado profesor de, no, de construcción. Es profesor visitante eh, en, escuela, en la Escuela Politécnica de Los eh, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Los Andes, en Bogotá y la Escuela Superior. Lo que pasa es que ya al final tiene tantas demandas, digamos, de proyectos que deja de. Él tiene como si dijéramos un puesto fijo en, en, en Oporto y, y digamos es profesor visitante, da también muchas conferencias, pero en un momento dado se dedica más a los proyectos porque ya le, le desborda. Él dice que llega un momento que en Portugal, que eso también lo cuenta Soto de Moura, que no tiene, no tiene demanda de proyectos ni de particular y tal, y entonces empieza a echar concursos en, en Europa porque tienen, ya sabéis que tienen que mantener eh, un, un, un staff. De, de, de muchos arquitectos, Soto de Mora dice que le quitaba el sueño y tal, que se cogía cuando le dieron el Pritz, que dice que estaba luchando por un sueldo mejor, y, o sea, por una, una cantidad un tanto por cien mejor de un proyecto y no querían los franceses. Y cuando le dieron el Pritz, que dijeron sí, 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 porque ya tenía como pedigrí, ¿no? Y, Soto, y, y este, pues ahora mismo ya es famosísimo, ¿no? Pero dice que hay una época que está como desesperado en, en, digamos, en Europa y en España echando proyectos a ver si gana alguno para mantener su su despacho. La verdad es que trabajar así es duro. ¿eh? Bueno, él, eh, él es también de la Escuela de Diseño Superior de Diseño de, de Harvard, eh, es profesor, y, y también de la Escuela de Arquitectura de Porto, que es su, su tierra, bueno, entre el 54 y el 79 comienza con la colaboración con su mentor que es Fernando Tábora y, y que bueno y de 55 a 58 el tiene una especie de intercambio de estilo con sus colegas de Escuela de Bellas Artes de Puerto donde eventualmente pues, es que es normal, o sea él es muy respetuoso con el entorno como, como su discípulo también eh, Soto de Moura, es eh, muy muy respetuoso pero claro, indudablemente le influye eh, el contexto de sus maestros y le influye también o sea, el que le induce la lectura y el, digamos, y el pilar eh, Tábora, que es el, su maestro con el que está trabajando una temporada también. Y bueno, que los primeros trabajos los hace Matosiño, que es su pueblo, me suena a Brasil más que a Portugal, se, qué tonterías digo, se convierte en su primer gran laboratorio, digamos, disciplinario en el que él hace su experimento. Y él, lo, lo que hace es fortalecer la relación entre la arquitectura y el contexto que había aprendido su maestro Tábora, como os he dicho, ¿no? Y, eh, bueno, durante un tiempo, eh, como se dice, un, hay turbulencia entre, con el tema de la arquitectura moderna, porque él parte de la arquitectura moderna, es su, su edad y todo, es esa arquitectura moderna, la verdad es que es muy bonito todo lo que hace. Lo que pasa es que después, con el tiempo, va consiguiendo un discurso propio, como le pasa a todos los artistas. Bueno, destacan los proyectos de Don Alfonso, no sé qué, Enrique y en Matosiño y la piscina que os he dicho que de eh, Marés. Que es una piscina que hace en el océano con agua del mar, que ha quedado la historia de la arquitectura, que es, realmente es el Lesa de Palmeira. En 1970, realmente, ahora ya libre de las tendencias regionalistas, provincianas, eh, él ya mmm, considera la modernidad como un trabajo abierto, eh, realmente para inventar, pues. Eh, pero bueno, eh, y él hace el Banco Mayor Pinto y Soto solo en, en Oliveira. ¿será en, no, ¿Será en Oliveira o en Olivenza? No lo sé. Eh, la Casa Beire eh, y la Casa Antonio Carlos eh, Siza en Santo Tiso, que será la casa de algún pariente suyo. Bueno, en 1934 ya sabéis que es la revolución de los claveles en Portugal. En 1974 pasó de todo. Eh, Chile con uh, Pinochet, la revolución de los claveles, aquí estábamos a punto de que se nos muriera el dictador. Era una época de muchísima efervescencia. Y entonces él tiene un compromiso. Ético y, eh, y profesional con las casas de los trabajadores que estaban, que le llamaban la isla, en pésimas condiciones. Entonces Soto de Mora le, le ayuda y le decía a Soto de Mora: Es que tenemos que arreglar tú y yo nada más, solo todo el país, pero el hecho real es que se hacen montones, digamos, de casas de ayuda a la gente con menos medios y, eh, y con esta. a raíz de la revolución del 25 de abril, porque también, como pasa en España, la transición hay una, un, una grandísima fe en el futuro, una grandísima ilusión de futuro y hay una grandísima ilusión también en el progreso. Bueno, eh, eh, no sé qué deciros más, que en realidad fue una especie de ayuda a los trabajadores de Puerto. Entre 1980 y 1988 eh, empieza a internacionalizarse y es cuando empieza a ir um, a Berlín que hace la casa esta Bonjour. Tristés, que en realidad él no quería poner eso, sino que, por lo visto, el guardia dejó de entrar a un grafitero, el grafitero escribió, él le dio un disgusto de muerte porque iban a inaugurarlo al día siguiente, pero dice que a la gente le gustó y dijeron, ay, pues vamos a dejarlo. Y ya se ha quedado como un símbolo, la casa es preciosa, vamos, la casa es una casa de vecinos, que es como una manzana, y se ha quedado ya con el bonjour tristés, es su, su nombre. Eh, él, él empieza a. bueno. Eh, él tiene como una invitación de la Haya, del ayuntamiento de la Haya, para hacer, eh, para diseñar nuevos proyectos de vivienda social a raíz de lo que ha hecho en Portugal a raíz de la, de la, de la revolución de, de los claveles. Y eso tiene eco, tiene mucha repercusión en el extranjero. Tiene más repercusión en su trabajo. Él no es profeta en su tierra. A los españoles les pasa lo mismo, ¿no? Y entonces, eh, y bueno, debido también a los concursos que le hace que se presente y que gana. Y de, de infraestructura, recalificación de bloques, etc. Y entonces, él hace lo de, lo de Berlín. Bueno, ya sabéis, destaca Bonjour en En esa época, destacan también proyectos en portugal desde residencias privadas hasta instalaciones públicas pero eh, bueno destaca pero él dice que portugal en fin que tiene que estar tener siempre cosas fuera que eso también lo dice soto de mora porque porque no porque no, no, no puede mantener el despacho está bueno en esta época en los 80 tiene la casa belino duarte y la casa mayro eh, tengo que mirar la fecha algunas veces de, y bueno, la Facultad de Arquitectura que realmente es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Porto, es su universidad que es preciosa, preciosísima en 1988 le dan el, premium, el premio Mies van der Rohe que es el premio europeo a la arquitectura y entonces eh, por el banco de Borges eh, y que realmente eso lo que hace digamos es consagrarlo en su país o sea, eso supone el reconocimiento como uno de los arquitectos europeos más interesantes y de gran notoriedad, y eso es lo que contribuye es que tenga más encargo en su país. Y bueno, entre 1800, oh, 1988 y 1999, eh, después del incendio, como he dicho antes, del Chiao, del, del distrito de Chiao, eh, pues el alcalde le pide, por favor, sotodomora que en estos momentos ya famoso, ya es un valor consolidado, le pide por favor que le ayude la reconstrucción y sobre todo a Maura, que tiene, que tiene una grandísima sensibilidad social y dice que por supuesto que cuenta con él y llevan bastante tiempo haciéndolo, la ha dejado precioso, muchísimo más bonito que estaba, hombre, evidentemente se ha quemado pero lo que pasa es que en ese barrio tan bonito había muchas casas deterioradas como en otro Lisboa es una preciosidad, como en otros barrios. Entonces, esto ha servido para que se arregle todo lo que había. Bueno, eh, él ha rehabilitado y eh, la notoriedad de los proyectos de Berlín y La Haya y el Premio Europeo de Reconocimiento Político y Público Definitivo, lo que hace es contribuir a Que Portugal reconozca que tienen, un, tienen ahí una joya, no es el único. ¿eh? Tiene, Portugal tiene muchísimos, muchísimos no, pero tiene bastantes buenos arquitectos. Porque después Soto de Mora, hoy Soto de Mora, eh, eh, Álvaro Suiza, aparte de Soto de Mora, tiene varios discípulos más en Portugal que son maravillosos. Incluso su propio hijo, su propio nieto son también buenos arquitectos. Bueno. Cuatro años después le dan el Pritzker, que parece que es una maldición. Como os contaba el otro día, que parece que cuando le dan el Pritzker se quedan todo en el disco seco. Bueno, y, y después le dan otro premio que es el Setubal y le dan también el, el Riva, que sabéis que se lo da la Reina, que es un premio antiguo que es de realmente 1848 a 1845. Realmente dicen que es más que Pritzker, pero el Pritzker se publicita también. Y después eh, Teacher Training, el College, eh, mientras eh, prepara un programa detallado para para el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, como he dicho, que es otra preciosidad, el problema de estos buenos arquitectos es que no tienen un proyecto feo. Eh, aunque yo lo he oído criticar por ahí de arquitectos amigos que tengo, que sus casas siempre tienen muchas goteras, pero a su vez tengo otro amigo, eh, Chiqui <laughs> Company, que me dicen que el problema de los goteros es algo que no pueden controlar, que hay veces que tienen esa maldición, que el proyecto es maravilloso, que todo está saliendo bien y que tienen goteras y es una desesperación porque no, no dan con el sitio. Bueno. Y eh, realmente en esta época empieza ya a trabajar para el Museo Serralbe, cíclicamente lo llaman para museo y lo llaman también para iglesia por cierto que os conté la otra ocasión que durante un tiempo estaba construyendo una iglesia que, que ha quedado también en la historia de, de la arquitectura no sé si es de Serralbe, no me acuerdo cómo se llama la iglesia, qué sitio es y, y entonces tenía un cura que era inteligentísimo entonces todo lo era era financiado por lo, 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 los creyentes de allí del distrito ¿no? y dijeron, no, no, no queremos ese ese, ese arquitecto que no es creyente y él, Pero yo, yo no sé si soy creyente o no, hay días que creo en Dios y días que no, porque es así como muy tranquilo y muy inteligente y dice que el cura eh, que tu, tuvo muchas charlas con el cura que era un cura muy joven muy inteligente y muy culto y eh, que era licenciado en filosofía y entonces discutieron de muchas cosas pero discutieron con buen rollo mientras que él hacía daba órdenes de arquitecto y tal y en un momento dado Álvaro Siza le dijo oye con esa que cabeza que tienes tan inteligente ¿por qué no estás en la universidad en vez de aquí con estos matados que están todo el día diciendo tonterías? porque el cura convenció a, a, a su, a su dios hacer sí para que fuera el arquitecto porque le dijo que era el mejor y que no podía ser otra persona. Y dice, vamos, después me enteré al tiempo que estaba en la universidad dando clases, que se había casado, en fin. Y dice, parece ser que sí que caló. Dice, yo se lo dije en plan de. Pff, lo primero que se me pasó con la cabeza. Dice, me parecía un cura muy inteligente y muy preparado. Bueno, voy a seguir contando cosas que se me va. Y hace lo de el, ¿cómo se llama? El Museo Cerrable de Oporto que él ha dejado parte de su legado, se la le ha dejado a la malaquía en ese como se llame, un un sitio que hay maravilloso en Livio que tengo que hablar solamente un día, y, y el Cerralbe y después también a Canadá. Bueno. Es que lleva 60 años trabajando, creo que más de 60 años trabajando en el despacho sin parar, o sea que tiene para llenar todo. Erige la iglesia Santa María del Marco de Canabese, que es la que os he dicho, que es maravillosa, que tuvo un lío que para qué. Y el pabellón portugués de, para la Exposición Mundial de Lisboa de 1928, que también ha, que eso lo hace con Soto de Mora y ha quedado en la historia. Y es una pasada de bonito. Entre 2000 y 2019 expande su actividad hacia América del Sur. Como es tan respetuoso, Argentina, Brasil en Argentina, me parece que tiene cosas en Rosario y Asia Oriental, Corea del Sur y China. En ambos sitios ha hecho un montón de cosas y a cual de todas más bonita. Y después tiene eh, la Fundación Iber de Camargo en Porto Alegre, Brasil. Y después tiene el Museo Mimesis, que yo lo he contado en la ciudad de del libro de Pajul en Corea del Sur y después está el Museo de Diseño de China, después está lo que he dicho también de Corea del Sur, que era Maya, el, el Museo de Diseño de China, que se ha dicho, en Su, y después cíclicamente, como he dicho, lo llaman para hacer una cosa y otra, para hacer museo y iglesia. Y él siempre eh, dice que cuando tiene que hacer ambas cosas, trata de luchar porque sean, eh, bueno, en el caso de la iglesia, espacios litúrgicos, que sea la esencia. Y después destaca el Museo de Nadir. Eh, And... In... bueno y en jacques de la land en, en francia eh, o la capilla de hillside en lagos portugal después tiene hace infraestructuras como uno para el puente de tiene, tiene unos desafíos que para que yo alucino eh, eh, la estación del metro y tiene dos puentes le, también en oporto uno que uno que es elevado de peatones en íntima colaboración con ingenieros por supuesto y el proyecto de dos puentes en oporto que uno para el tráfico rodado y otro es para el tren del el ferrocarril de alta velocidad, eh, y bueno, el, el desafío reciente es el rascacielos que os he dicho antes. Que me he quedado alucinando los precios que tenía de eh, Hell Kitchen eh, de Manhattan. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos con un artista. Hasta mañana.